No, fuck. A ver qué tenemos de nuevo. Alright, yeah, baby. Bueno, en esta oportunidad vamos a empezar con el punto 2 de nuestro mundo. Vamos a seguir. Después de tanta consideración, vamos, he sacado la conclusión de que vamos a seguir en el Tree World. Básicamente porque los movimientos son. Tienes la accesibilidad a casi todos los movimientos, pero siguen siendo elementos bastante simples. Vamos a hacer la temática del bosque. Uah. Por lo menos al principio vamos a hacerlo de principio a fin. Sin mucha magia. Y en este nivel he tomado la consideración de colocar, dar ingreso, reintegrar las plantas pirañas. Como ya han visto, en cada uno de los niveles he incorporado uno o dos más elementos, principalmente uno, en el principio los Goombas, el segundo los Koopas, en el tercero los Chip Chip, los cuarto, en el cuarto los... El cuarto los Blooper, a pesar de que están afuera del agua. Y en este vamos a incorporar las... Puedo hacer los Spiny o las plantas piranas. Hacer la planta pirana. Porque es fácil de derrotar y es en el único elemento que sé. Simplemente se puede pisar arriba y se puede derrotar muy fácilmente en este tema. Así que vamos a girarlo un poco en torno a eso. Vamos a hacer un principio y ya le vamos a dar al hongo para no girar mucho. Principio y directo al grano. Ahí va. Vamos ya de una tirarlo en la planta. La planta grande. Ahí va. Y aquí ya le vamos a dar el toque de división. O el clásico. De salida de las plantas piranha dentro de las tuberías. Igual sigue siendo sencillo, porque no cambia el hecho de que pisando dos veces o desde arriba, en este caso desde arriba, de que se les pise y se les pueda rotar fácilmente. A ver si puedo cambiar el que baje más, que baje del todo el agua. Lo he usado varias veces, pero esta es la primera vez que lo intento del todo. Vamos a ver. Y vamos a darle otra vez toque planta piranha doble de tubería. Sin mucho drama. Ahí va. Y vamos a ver si
darle un poco de base. Ahí va. Y vamos a colocar la monedita acá. Un poco más lejos. Ahí va. Y aquí vamos a colocarle un Goomba para que no se note tan vacío. Y ahí va. Ahora, esta está... Es mucho, me parece. Ahí va. Ahora sí. A ver, ¿cómo la podemos seguir? Ya. Empieza, así que podemos seguir. Hice un salto vacío, ¿no? Esto ya que vamos a aprovechar el agua que no la podemos sacar y vamos a utilizarla a nuestro favor. Hay un pequeño acá simplemente esperando. Se puede pasar y si no, se salta hacia abajo y luego se vuelve a subir y ya está. Muy bien. Que siga al mismo nivel del suelo. Grande, ahí va. Y acá ya vamos a sacarle un poco de la flor de fuego y vamos a dar la super campana escalada, por supuesto. A ver cómo salga eso. Todavía no llegamos a la mitad todavía. Así que estoy más relativamente bien. Ahí va. Así. Cierta. Ahí va. Y aquí. Ahí va. Siendo así. Vamos a darle un
un poco de espacio a la planta grana. Por lo menos para que visualmente se vea mejor. Eso me parece que haciendo así también se puede agarrar. No necesitas exactamente la campana. Bien. Hemos llegado acá. Ahí va. Estamos cerca ya de la mitad. Entonces vamos a aprovechar. Y vamos a aumentar un poco la dificultad. Y para realizar eso, vamos simplemente a colocar así una línea. Ahí va. Y acá no se puede hacer stack, que se le llama. Sí, estaría bueno. Le iba a poner unas cupas con unas plantas pirañas, pero vamos a dejar aquí unas moneditas de agua. Ahí va. Y ya estamos ahí a la mitad, así que vamos a hacer que aumente. Más la dificultad. Ahí va. Y vamos a usar la banderín. Puedo romper eso que tiene la campana de gato igual. Ahí va. Cualquier cosa ahí queda. Y vamos a poner primero acá vamos a poner una especie de puente aquí. Con tres bombas, simplemente eso. Dos bombas. Vamos a poner una moneda aquí, por debajo. Y aquí es donde comenzamos a complicarla un poquito más.
A ver, a ver, a ver, a ver. No. Ahí va. Ahora sí. De ahí, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver cómo va hasta ahí. Hacer una probadita rápida. Creo que sí, el nivel está bien. O sea, el nivel de dificultad está bien. Ya estamos llegando. Oh. Era simplemente una voladora. Ahí va. Y ahora vamos a agregarle un pequeño atajo.
No, vamos a hacerlo mucho más fácil incluso. Entonces sí, esto no está. Nice. Si me complico menos. No. Ahí va. Ahí va. A ver, porque esto sí, muy bien, pero está esto. Ya está. Volvemos a esto. Llamamos a Mario. Vamos acá. Y easy peasy lemon squeezy. Y vamos a grabarlo como, a ver, de 6. Piraña salada, lo vamos a poner. Ensalada de pirañas. Miren la sala. Y bueno, ahora vamos a hacer las pequeñas pruebas para superarlo. Un nivel bastante simple, pero y hace su efecto. Puede estar un poco sobresaturado de enemigos, pero al mismo tiempo you
Es bastante simple. Ahora va de la mitad. Uy, no puse. Power up. No es muy complicado tampoco, así que. Fácilmente al final. Estándar, como siempre. Perfecto. Bueno, eso es todo por esta vez. Bastante sencillo.